Máximo triunfo de Max Verstappen. Bienvenidos al video de las 5 claves del Gran Premio de Países Bajos. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de las 5 claves que ha dejado el Gran Premio de Países Bajos que se disputó en Zandvoort. Y por supuesto, la primera clave, por supuesto, el clima, la lluvia, que se ha hecho presente tanto al principio de la carrera como al final, inclusive causando una bandera roja debido a la cantidad de agua que estaba cayendo y después de lo que había sido el accidente, lamentablemente el accidente muy fuerte de Zhou Guanyu, el piloto de Alfa Romeo. La realidad es que la lluvia afectó al comienzo de la carrera porque hasta Verstappen había quedado tercero o cuarto y no se sabía muy bien qué era lo que iba a pasar, si la lluvia se iba a incrementar, si iba a parar. Al final la lluvia paró y, por ejemplo, hubo pilotos como Alexander Albon que tuvieron que colocar después el neumático medio en un momento de la carrera porque había utilizado el neumático blando y no había parado en los boxes. Recordemos que la Fórmula 1 tiene esta normativa de que si llueve y utilizas el neumático de lluvia, en este caso el intermedio de lluvia, que fue el que se usó al comienzo de la carrera, no tenés la obligación de volver a utilizar otro compuesto de piso seco, que fue en este caso lo que sí tuvo que hacer Alexander Albon. Pero lo cierto es que la lluvia puso la carrera, como se suele decir, la revolvió. En un momento Zhou estuvo segundo detrás de Checo Pérez. Checo Pérez aguantó la punta lo que pudo, vino Verstappen, lo pasó. Y la realidad es que Verstappen dominó casi de principio a fin. ¿Por qué? Pérez fue de los primeros en parar, Red Bull hizo una muy buena estrategia con Checo, no así con Ferrari, lamentablemente, y también Mercedes, que se han equivocado con la estrategia y lo pagaron quizás no teniendo mejores resultados, pero la lluvia logró revolver un poco la carrera y eso es lo que estaba necesitando la Fórmula 1. Por supuesto, deseamos máximo triunfo de Max Verstappen. Ya parece que nadie puede parar a Max Verstappen, suma otro récord, igual a los 9 triunfos consecutivos de Sebastian Vettel o los 9 triunfos de Alberto Ascari en su momento entre el 52 y el 53, con el inciso de que no participó de las 500 millas de Indianapolis, que en ese momento formaban parte del calendario de la Fórmula 1, pero en definitiva ganó las 9 carreras consecutivas en ese periodo de tiempo en el que el piloto italiano participó de la categoría. Lo cierto es que dominó, se puede decir de principio a fin, salvo el periodo en el que Checo Pérez fue líder, pero la realidad es que no tuvo posición ni de Checo Pérez, solamente de Fernando Alonso en el reinicio después de la bandera roja. Algo sumamente necesario. Alonso lo atacó un par de vueltas y pudo haber cometido un error, pero está claro que Verstappen comete poquísimos errores, ni en clasificación ni en la carrera. Así que Verstappen 10 puntos, con la presencia obviamente de no solamente de muchos fans que animaron con una fiesta espectacular, como se podía escuchar en los micrófonos de la transmisión oficial, sino también con la presencia de los reyes de Países Bajos, Guillermo, y por supuesto la nacida en Argentina, Máxima Zorreguieta, la reina Máxima, que estaban alentándolo y estaban muy contentos al final del podio. La tercera clave de la que tenemos que hablar es Fernando Alonso. Qué grande Fernando Alonso. No por la edad, que él dice que se lo tomó personal cuando Alpine decidió prescindir de sus servicios. Craso error han cometido porque ha hecho un carrerón el señor Fernando Alonso Díaz con el Aston Martin. Después de haber clasificado quinto, había dudas sobre el tema de las mejoras del equipo sobre la AMR23, pero Alonso en lluvia al menos está al nivel de Verstappen. O sea, es increíble lo que ha hecho Fernando Alonso. Largó quinto, se puso tercero en la primera vuelta, los pasó por abajo a Albon y a Russell. Una muy buena maniobra ahí en el peralte de la curva 3, donde tuvo lamentablemente Ricciardo el accidente en la FP2, en la Liberty 2 del viernes. Pero lo cierto es que Alonso volvió a sumar un podio y además se quedó con el récord de vuelta. Así que Alonso más vigente que nunca. Pudo haber sido victoria, no estaba al nivel de Verstappen al final en las últimas vueltas. Tiene ese poquito más el Red Bull que el Aston Martin, pero para estar terceros en el Mundial de Constructores, Aston Martin es excelente el año que están haciendo, sobre todo con el séptimo podio de Fernando Alonso, que sigue demostrando que es uno de los talentos vigentes en la Fórmula 1 y uno de los pilotos que evidentemente se va a seguir hablando por todo lo que ha hecho con los autos que ha manejado, no siempre estando al nivel más alto, como sí lo ha demostrado, por ejemplo, Max Verstappen. Tenemos que hablar de la cuarta clave a continuación, porque bueno, hay otros dos pilotos para destacar. Uno es Pierre Gasly. Alpine parecía que había estallado por los aires con la salida de Otmar Szafnauer, la salida de Luca de Meo, la salida de Alain Permain, la salida de Pat Fry, que se va a Williams a partir de noviembre. Lo cierto es que Pierre Gasly se las arregló. Buena estrategia, ¿verdad? Y buen ritmo del Alpine, sobre todo. Hay un muy buen sobrepaso de Gasly a Carlos Sainz.
para ponerse cuarto. Se aprovechó de la sanción a Sergio Pérez de 5 segundos por exceso de velocidad en calle de boxes y logró el podio. El piloto francés lo necesitaba. Buen resultado, segundo podio para Alpine este año. Con una nueva conducción, veremos quién llegará a reemplazar a Schaffner, si se quedará todo en esta conducción, digamos, provisional, o qué es lo que va a pasar, pero Alpine por lo menos tiene un mimo sumando el podio con Gasly y un décimo puesto para Esteban Ocon, que se había quejado del cambio de neumáticos a full wet, pero claro, como se paró la carrera, después la queja se diluyó un poco porque se reanudó ya con menos cantidad de agua cayendo en el circuito de Sardor. Pero Alpine había acertado, le había puesto con el neumático que tenía que ponerle, que era los neumáticos de lluvia extrema, porque la que estaba cayendo en ese momento, la tormenta, era por supuesto muy importante. Y el otro piloto es Alexander Albon, que clasificó cuarto con el Williams, gran clasificación, igual que Logan Sargeant, que tuvo lamentablemente un accidente, y lo siguen criticando muchísimo a Sargeant, pero bueno, hizo un buen fin de semana a pesar de los dos incidentes, sobre todo el de la carrera, afectado por un tema de brake by wire, por un sistema mecánico en el coche. Y Albon se las arregló, a pesar de que Williams no acertó del todo con la estrategia. Creo que terminó siendo un octavo puesto, que son puntos más que importantes para Albon. Ustedes piensen que le saca 4 puntos a Haas, que no sumó Alfa Tauri y tampoco sumó Alfa Romeo. Así que son 4 puntos para Williams, que pueden representar un mayor reparto del dinero en lo económico. Eso para Williams, y mejorar las instalaciones de Grob, eso es impresionante. Así que Albon llegó a estar sexto. De no haber sido por una parada también demorada, podría haber conservado ese lugar. Lo cierto es que Alexander Albon es uno de los grandes pilotos que ha demostrado otra vez mucho talento, con un coche que por supuesto no está a la altura de sus prestaciones conductivas. Y tenemos que cerrar, vamos a hacer una pequeña mención especial también en este cierre a Liam Lawson, que tuvo que debutar, el piloto neozelandés de 21 años, segundo en el campeonato de la Super Fórmula, fue décimo tercero con el Alfa Tauri. A pesar de todas las dificultades, sobrevivió y completó la carrera con sobrepasos, además incluidos a Tsunoda y Kevin Magnussen al final de la carrera, aprovechando todas las circunstancias. Así que 10 puntos para el joven neozelandés, que estará también la semana que viene en el Gran Premio de Italia, porque Ricciardo tiene para 3 o 4 semanas todavía de recuperación con la lesión en la mano. Y Ferrari volvió a fallar con Leclerc. Mala parada, lenta, no lo retiran antes al coche, que tenía severos daños, y Carlos Sainz al menos salvó un quinto puesto para la escudería de Maranello. También mencionamos que Mercedes no pudo tener una buena estrategia, y con Hamilton fue apenas en la sexta posición, pero sumaron puntos, Russell quedó abandonado. Así que este sería el repaso de las 5 claves del Gran Premio de Países Bajos, aquí en Gran Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y nos esperamos en un próximo video. Chao.